A través de llamadas extorsivas, miembros de grupos armados han venido amenazando a contratistas de las centrales eléctricas de norte de Santander, exigiendo el pago de grandes sumas de dinero a cambio de permitirles realizar la lectura de los medidores y la facturación del servicio. En la regional de Ocaña hemos venido presentando dificultades con la operación comercial normal de la compañía. Nuestro contratista ha venido siendo objeto de amenazas y extorsiones que ponen en riesgo la vida de las personas que trabajan con este operador y esto por supuesto que ha afectado la operación normal de la compañía. Las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho, pero se supo que están investigando y que esperan garantizar la seguridad de los contratistas a fin de restablecer el servicio, la toma de lectura y la facturación en esa convulsionada zona del país. Vamos a restablecer la entrega de facturas, vamos a ir paulatinamente entrando en los municipios restantes de esta región de Ocaña, de la provincia de Ocaña, y vamos a tomar igualmente diferentes medidas para que los usuarios que están recibiendo las facturas en estos momentos tengan también unos días adicionales. para hacer el pago de sus consumos. El hecho ha generado una parálisis en el normal proceso de la empresa que no ha podido entregar los últimos recibos a los usuarios.